Hola, ¿qué tal? Soy LaulietX9 aquí. En un nuevo video de datos, teorías y curiosidades de Hora de Aventura. Pues ustedes pidieron nuevas teorías en sus comentarios, likes y suscripciones, así que mientras ustedes apoyen estos videos, seguirá habiendo muchos más. Bueno, recuerden que estos solo son teorías, así que tómenlo como eso. Advertencia de spoilers. Se mencionarán capítulos aún no estrenados en Latinoamérica, así que si decides ver este video ya es bajo tu responsabilidad. Bueno, comencemos con el capítulo Evergreen. En él vemos la creación de la corona del Rey Helado, que fue creada para tratar de salvar el mundo de esa época donde vivían aún los dinosaurios, que era atentada por un meteorito. Más cometa que meteorito. Que poseía con un resplandor verde y fuego, asimilando a los cuernos de Lich. Y podríamos asumir que el Lich fue creado a partir de ahí. Pero realmente no. Pues en el capítulo Estrellas Doradas, el mismo Lich nos explica que antes que existiera algo había la nada. Y antes de que hubiera nada habían monstruos. Esto nos daría a entender que el Lich no es una mutación sino un monstruo. Pues no. Pues diríamos que a las mutaciones y los monstruos son lo mismo, pero el Lich las conoce como monstruos. Pues como se sabe que cuando alguna forma de vida recibe algún tipo de radiación severa, este puede malformarse debido a modificación del ADN celular y todo lo que conlleva, y verse tal como un monstruo, como lo vimos en el capítulo El baúl con Yoko. Y al saber esto nos damos cuenta que el Lich sigue vivo o con presencia dentro del cuerpo del hombre bebé, quien sabemos que tarde o temprano morirá. La pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo morirá? ¿Y cuándo? Pues ahora les explicaré. Retomemos lo visto en el capítulo El escape de la ciudadela, en el que se observó que habían muchas criaturas atrapadas, que como sabemos escaparon con Martín, el padre de Finn. Y aquí viene lo interesante. En el capítulo Plano Ancestral vimos que el cometa era similar a el que vimos en el capítulo Evergreen, y que parecía que iba con dirección a colisionarse contra la Tierra. Pero no. En realidad iba a Marte. Y es cuando Globe dio su vida para evitar un impacto catastrófico a Marte. Cuando vemos esto nos sorprendemos. Pues no era un cometa sino era una nave espacial, conducida por Martín, el padre de Finn, quien se veía muy asustado y alarmado, como si estuviese huyendo de algo o de alguien. Pues después de aterrizar y encontrar a su hijo de nuevo, Martín empezó a crear otro vehículo o nave para huir de ahí. La pregunta aquí es ¿de qué huía? Y pues aquí es donde viene mi teoría. Y es que él huía de los monstruos, mutaciones del capítulo Escape de la Ciudadela, o tal vez de otro tipo de criaturas monstruosas. Pero de algo estamos seguros, y es que se acercan monstruos o algo malo a la Tierra. Y cuando lleguen, lo más seguro es que el Lich detecte a estas criaturas o mutaciones, y que de una forma él podría ser su líder y así librarse del hombre, bebé, para la destrucción de toda la vida. La pregunta aquí es ¿por qué el Lich y los monstruos quieren acabar con los seres vivos? ¿Y cuál es su propósito con esto? Ya he visto esto antes en una serie documental del videojuego que es titulado Leyendas de Halo, a donde se explica que hay una forma de vida llamada Frog, que vive de otros seres vivos como huéspedes. Pero lo hacen no para extinguir a la vida, sino para obtener conocimiento y poder sobrevivir. Es algo similar a lo que vemos aquí, pues se me hacen muy parecidas estas dos formas de vida, una con otra. Pero bueno, díganme qué les pareció. Y coméntenme sus teorías aquí debajo. Pronto estaré hablando de la teoría del origen de Finn, de su madre, y quién es realmente Susana Salvaje. Además de una teoría de Betty. Y si quieren que hable más acerca de la historia de Halo y las teorías, por favor comenten cuál teoría quieren que salga primero. No olviden dar like y compartirlo. Y suscribirse si son nuevos. Nos vemos en una próxima teoría y recuerden que yo soy la justicia.